Inicio a esta ceremonia del quinto informe de gobierno con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Tan amables de tomar asiento. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo del quinto informe de gobierno. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, querido pueblo de Campeche, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Campeche, con mucha historia y mucha cultura, como todos los pueblos de nuestro querido México. Por eso decidí rendir este informe desde Campeche, porque es de los pueblos y de los estados que más han aportado al desarrollo nacional, sobre todo porque durante muchas décadas Campeche fue el principal productor de petróleo y esa contribución permitía integrar el presupuesto nacional. Llegó a haber años
en que de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos se obtenían por la venta de petróleo al extranjero, extraído del mar de Campeche. Sin embargo, aquí, como en otros estados, se padecía la paradoja, la contradicción de ser estados ricos con pueblo pobre. Por eso decidí rendir este informe aquí en Campeche y también porque hay un pasaje histórico que se resume, y ahí se los dejo de tarea, en que se dice: toma tu champotón. En los casi 5 años de mi gobierno ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo, denominado humanismo mexicano, resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional. En este quinto informe presento hechos que así lo comprueban. Quizá la enseñanza mayor del fallido modelo neoliberal o neoporfirista es que la apuesta por el progreso material sin justicia es política y socialmente inviable, y que a la larga está condenada al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza, sin procurar su equitativa distribución, produce desigualdad y graves conflictos sociales. Es falso que si les va bien a los de arriba, necesariamente les irá bien a los de abajo. Nuestro modelo o proyecto alternativo se sustenta precisamente en lo opuesto, en atender primero a la base de la pirámide social, y eso es lo que está generando mejores ingresos en las familias, bienestar y la felicidad de la mayoría del pueblo de México, pero también es lo que nos está permitiendo garantizar condiciones básicas e indispensables para el fomento a la inversión nacional y a la inversión extranjera, para el crecimiento económico, la creación de empleos y, lo más valioso, la gobernabilidad y mantener la paz social. En el México de hoy, como nunca había sucedido, hay 22 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que reciben en promedio 16.284 pesos mensuales. Cuando llegamos a la presidencia, el salario mínimo era de 88 pesos al día, ahora es de 207, y en la frontera norte es de 312 pesos diarios. Es decir, un aumento en términos reales del 88%, algo que no se veía en los últimos 40 años. Somos el tercer país del mundo con menos desempleo. Gracias a la reforma laboral,
entre otros beneficios para los trabajadores, el reparto de utilidades en 2020 fue de 87 mil millones de pesos, en 2021 de 183 mil millones y el año pasado de 214 mil millones de pesos. Luego de la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar. Está llegando inversión extranjera como nunca, y las remesas que mandan nuestros paisanos, a los que les agradecemos de corazón, paisanos migrantes, lo que envían a sus familiares, este año superará los 60 mil millones de dólares, cifra récord que alivia mucho a 12 millones de familias, sobre todo en las comunidades más pobres y marginadas del país. Durante los primeros 6 meses de este año, hemos sido el principal socio comercial de Estados Unidos. El índice de la Bolsa de Valores en México ha crecido en 27%. Las reservas del Banco de México suman 203 mil millones de dólares. La deuda pública, a pesar de la crisis mundial por la pandemia y de la guerra de Rusia y Ucrania, prácticamente no ha crecido en relación con el Producto Interno Bruto. En 2018 la recibimos en 43.6 y hoy está en 44%, porque sencillamente no hemos contratado créditos adicionales. ¿Cuál ha sido la clave para lograr estos resultados? Contesto de inmediato y en breve, que ya ven que no hablo de corrido. La clave está en no permitir la corrupción. Parece algo elemental, sencillo, hasta simple, pero de eso depende el progreso con justicia en nuestro país. Nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. En eso fundamentalmente ha consistido el éxito del gobierno de la transformación. A diferencia de antes, ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas y financieras que no pagaban impuestos. Ahora se combate el huachicol. No se entrega dinero a manos llenas a líderes de organizaciones o a pseudo líderes de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil. No se otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias. La austeridad republicana es una realidad y no es solo un eslogan, un lema. La austeridad no solo es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No se derrocha el presupuesto, que es dinero del pueblo. En el Poder Ejecutivo no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos, como era antes, ni pensiones millonarias a expresidentes, ni servicio médico privado, ni cajas de ahorro especial para funcionarios, ni viáticos, ni turismo político al extranjero. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial, ya se vendió el ostentoso avión presidencial y 9 aeronaves más, así como 5 helicópteros de uso supuestamente ejecutivo. En 2018,
La Presidencia de la República ejerció un presupuesto de 3,600 millones de pesos. Este año ocuparemos solo 600 millones de pesos, 6 veces menos. Desde que llegamos al gobierno, no hemos comprado ni un vehículo nuevo para funcionarios. En fin, nos apegamos a lo que siempre dijimos: no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Evitar la corrupción y no derrochar el presupuesto nos ha permitido ahorrar y ayudar como nunca a los más pobres y necesitados del país. Actualmente, 12 millones de adultos mayores reciben una pensión de 4,800 pesos bimestrales, y a partir de enero del año próximo aumentará la pensión a adultos mayores en 25%. También un 1,276,000 personas con discapacidad son beneficiadas con pensiones. Este programa se aplica ya de manera universal, es decir, a todos en 19 estados de la República, gracias a la contribución que han hecho los gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El presupuesto nos ha alcanzado para otorgar apoyos económicos directos a 2 millones de pequeños productores agrícolas y a 200,000 pescadores. Ya estamos entregando de manera gratuita 1 millón de toneladas de fertilizantes a todos los pequeños y medianos productores del país. Continuamos manteniendo precios de garantía para el maíz, el frijol, el trigo y la leche. Estamos comprando a productores pequeños y medianos a precios justos 2 millones de toneladas de maíz, la mayor cantidad en el estado de Sinaloa, 10,000 toneladas de frijol, 24,000 toneladas de trigo y 277,000 litros de leche. Asimismo, continuamos distribuyendo en tiendas de Liconsa y lecherías de Liconsa alimentos y mercancías a precios bajos en comunidades y en colonias populares. Sembrando Vida es el mejor programa de reforestación del mundo. No hay en ningún país un programa así, ni en Rusia, ni en China, ni en Estados Unidos. Con él se están beneficiando 445,463 comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios que cultivan sus parcelas con árboles frutales y maderables. Ya son 1,113,000 hectáreas, más de 1 millón de hectáreas sembradas con 1,150 millones de árboles, con una inversión anual de 37,000 millones de pesos. En el presente año lograremos una producción récord de poco más de 300 millones de toneladas de alimentos,
lo que garantiza la autosuficiencia alimentaria nacional y la progresiva disminución de las importaciones de alimentos básicos. Es motivo de orgullo poder decir que a los jóvenes, antes calificados como ninis, ahora se les ofrece la posibilidad de trabajar durante un año como aprendices en talleres, restaurantes, tiendas, empresas y otras actividades productivas. Mientras se les capacita, reciben el equivalente a un salario mínimo, 6.310 pesos mensuales, más servicio médico en el Seguro Social. Hasta hoy han pasado por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2.643.000 muchachas y muchachos. Lo más importante es que de esos 2.643.000, 1.639.000 han sido contratados en definitiva en los centros de trabajo en los que se capacitaron o en otras empresas. O sea, ya cuentan con empleo permanente el 62% de los que han sido atendidos en el programa. Agrego que desde 2019, esto es muy importante, porque para vivir en paz tiene que haber justicia y se tiene que atender a la población más desposeída y se tienen que atender de manera especial a los jóvenes. ¿Saben cuánto se ha invertido desde que llegamos hasta el día de hoy para los jóvenes? Solo en este programa, 100.000 millones de pesos. Es decir, 14 veces más que todo lo destinado a los jóvenes en los 6 sexenios anteriores. Prácticamente no se invertía nada y lo único que hicieron fue acuñar esa frase discriminatoria, nefasta, de llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no hacer nada por los jóvenes. Estamos otorgando también 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres, desde preescolar hasta posgrado, con una inversión anual histórica de 84 mil millones de pesos. Hemos entregado presupuesto de manera directa a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 132 mil escuelas públicas del programa La Escuela es Nuestra. Están funcionando 200 universidades del sistema Benito Juárez, ubicadas en regiones marginadas de 31 estados, con 1.393 maestros y maestras y 62.775 alumnos. Se concluyeron los nuevos contenidos de libros de texto con fundamentos científicos y con dimensión humanista. Ya se distribuyeron 83.638.000 ejemplares de preescolar y primaria, y están entregándose 41.745.000 libros para secundaria. Como es sabido, dos gobiernos estatales,
recurrieron porque tienen ese derecho a una controversia constitucional, y un ministro de la Corte, que también tiene esa facultad, resolvieron impedir que los jóvenes estudiantes, niñas, niños, cuenten con estos libros de texto. Sin embargo, estamos esperando la decisión definitiva y también la opinión de maestros, maestras y padres de familia de los estados de Coahuila y Chihuahua para tomar una decisión definitiva sobre este lamentable asunto. Agradezco de que la mayoría, 30 de 32 gobernadoras, gobernadores, respaldaron la decisión de entregar los libros gratuitos de nivel básico. Por ello, y otras varias y fundadas razones, voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo. Y no los designe la élite del poder económico y político de México. Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, a las gobernadoras, gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros. No es cosa menor. Los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas y a sus mandatos, y no, como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos. Por otro lado, hemos beneficiado a 907 mil trabajadores de la educación. 907 mil se han basificado. Y se han aumentado los salarios de maestras y maestros. Les voy a comentar algo. Como afortunadamente está habiendo crecimiento económico, hay empleos, están mejorando los salarios en general. Y como ya lo expresé, hay 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, 22 millones. Y el promedio de estos 22 millones de trabajadores, el promedio de los salarios
que perciben es de más de 16 mil pesos mensuales, el promedio. Pero resulta que había maestros que ganaban menos de 16 mil pesos mensuales. Entonces tomamos la decisión de que ningún maestro va a ganar menos de 16 mil pesos mensuales. Es el mínimo. Mientras más crezca la economía y aumente el salario en general, también tiene que ir aumentando el salario de los maestros. Lo mismo en el caso de los trabajadores de la salud. Y estamos comprometidos a convertir en realidad el derecho a la salud. Ya está funcionando el plan IMSS-Bienestar en 18 estados para garantizar atención de calidad, sin distingos, con médicos generales, enfermeras, especialistas, medicamentos, estudios e intervenciones quirúrgicas, todo ello de manera gratuita. Vamos a garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos, porque no puede ser la salud un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos, es un derecho humano que vamos a cumplir. En 18 estados, porque fue un proceso que nos llevó tiempo iniciar, primero porque nos dejaron en el suelo todo el sistema de salud, luego porque había que limpiar de corrupción todo lo relacionado con la salud, porque había mucha corrupción, sobre todo en la compra de medicamentos. 10 distribuidores, ni siquiera laboratorios, fabricantes, se quedaban con contratos para venderle a las instituciones de salud del gobierno 100 mil millones de pesos al año. 10 empresas. Tenían el control completo, absoluto. No se podía comprar un medicamento en el extranjero. No lo permitía la ley. Entonces tuvimos que enfrentar todas estas dificultades, obstáculos, y ahora ya compramos los medicamentos en todos los países del mundo donde se consigue, y por eso estamos mejorando mucho el abasto de medicamentos en centros de salud y en hospitales. Y además estamos ahorrando, porque con el mismo presupuesto estamos en posibilidad de garantizar todos los medicamentos, no solo el cuadro básico, sino todos los medicamentos a los mexicanos. Eso es lo que se está haciendo. Y algunos datos. En los 18 estados donde ya iniciamos, ya se ha incrementado en 20.886 el número de enfermeras, médicos generales y especialistas. Estaba tan difícil la situación de que no teníamos los médicos generales que necesita el país y mucho menos especialistas. Estamos formando especialistas. Se le permitían becas o ingresar
para formarse como especialistas a 10,000 médicos generales y ahora son más de 20,000 los que pueden formarse. Y estamos mandando también médicos generales para que se formen como especialistas al extranjero y estamos abriendo más escuelas de medicina, alrededor de 150 escuelas de medicina nuevas para enfrentar el déficit de médicos y de especialistas. Decía yo que nos demoramos por la mala situación del sector salud, por la corrupción y también por la pandemia. Imagínense, 2 años que tuvimos que dedicar todo el sector salud. Aquí quiero agradecer mucho a enfermeras, enfermeros, médicos, trabajadores del sector salud. Fue terrible lo que se vivió. Eso no podemos olvidarlo. Fue muy doloroso y echamos a andar el sistema de salud. Nadie se quedó sin ser atendido, sin una cama. Conseguimos más de 200 millones de dosis de vacunas. Fuimos de los primeros países en el mundo en obtener las vacunas porque teníamos disponibilidad de recursos. En 6 meses ya habíamos vacunado a todos los adultos mayores de México con una dosis. Entonces, todo esto nos significó pues tiempo y por eso estamos ahora con el propósito de fortalecer el sistema de salud pública. Hemos adquirido ya 140,483 equipos médicos. El abasto de medicinas que les comentaba, solo en las entidades donde ya está el programa IMSS Bienestar, ya el abasto es del 97% en promedio. Aquí quiero decirles que en 2-3 meses más vamos a tener una farmacia en la Ciudad de México, donde van a guardarse, se van a tener todos los medicamentos, todos. No va a faltar uno. Todos los medicamentos que haya en el mundo van a estar en esa farmacia. De modo que si en un centro de salud, en un hospital, no hay un medicamento, se va a hablar a esa farmacia central y en 24 horas va a llegar el medicamento. Ya estamos por adquirir en el Estado de México un gran almacén que se está preparando con ese propósito. Aquí quiero también mencionar que hasta ahora hemos basificado a 8,861 trabajadores del sector salud y voy a cumplir el compromiso de dejarlos basificados a todos los trabajadores del sector salud. Tenía yo ya esa convicción de que antes de que termine mi mandato, el sector salud fuese de los mejores del mundo, pero ahora estoy más seguro, porque Zoé Robledo, del Seguro Social, que es el que tiene a su cargo este plan, aparte de el programa ordinario del IMSS, lo que tiene que ver con los derechohabientes,
con los 20 millones de trabajadores que tienen que recibir atención médica. Aparte, también el Seguro Social y SOE es el responsable de este programa IMSS Bienestar, que va a atender a más de 50 millones de mexicanos. Entonces, con él comenzamos a trabajar esto. También agradezco mucho a los estados, porque se trata de federalizar el sistema de salud. Y no es fácil que un gobernante local, estatal, se desprenda y diga: no, yo soy el que quiero seguir manejando la salud. Pero como estamos trabajando juntos en equipo y lo que más nos importa es la salud del pueblo, pues muchos dicen sí, y ahí vamos avanzando. Sin embargo, como saben, como es de dominio público, como casi no se sabe, vienen las elecciones. Van a haber elecciones en 9 estados. Además, se va a renovar el Congreso, más de la mitad de los municipios van también a elegir a presidentes municipales, mujeres y hombres, la presidencia de la República. Entonces, 9 estados van a tener elecciones de gobernador, y uno de esos estados es Chiapas. Entonces, OE estaba bien posicionado en las encuestas, ¿no? Y pues Chiapas es un estado como Campeche, como Chihuahua, como Jalisco, como los 32 estados que merece toda nuestra atención. Y pues yo daba como un hecho de que ya Zoé pues se iba a ir a hacer su trabajo de candidato, a ver si ganaba la encuesta. Entonces sí estaba yo un poco preocupado, porque imagínense cambiar de dirección para un programa como este, que es prioritario. No le dije nada, porque pues yo respeto mucho, somos libres y servimos en todo, ¿no? Y uno debe estar trabajando en lo que a uno le gusta, porque aquí lo que cuenta son las convicciones. Entonces, ya estaba yo pensando a quién poner. O sea, sí hay buenos cuadros, muchos buenos cuadros, pero Zoé ha resultado muy bueno. Y además, cambiar. Entonces, de repente, hace como una semana, que pide que le urgía hablar conmigo, y va y me dice: fíjese que ya pensé bien. Entre otras cosas me dijo, ¿no?, aparte de sus convicciones y que él estaba comprometido con el proyecto, me dijo también: y estoy joven. Claro. Pero lo que me dijo es que renunciaba a buscar ser candidato en Chiapas y se quedaba a trabajar. Entonces, por eso ahora, pues con más firmeza sostengo que vamos a entregar un buen sistema de salud pública. Es importante informar también que hemos puesto la salud del pueblo por encima del mercantilismo. Tenemos una campaña permanente contra las drogas. No se ha autorizado la venta de vapeadores. No hemos permitido la importación de maíz transgénico ni la explotación energética mediante el fracking. No hemos otorgado ninguna concesión
para explotar minas a cielo abierto y cuidamos como nunca el medio ambiente. Hemos reorientado los objetivos del CONACYT, el cual estaba al servicio de las grandes empresas y ahora de manera prioritaria promueve la investigación para vacunas y equipos médicos, busca opciones para sustituir el glifosato y otros agroquímicos dañinos para la salud. Trabaja el CONACYT en conocer los daños que puede ocasionar a la salud el maíz transgénico y desarrolla nuevas tecnologías para explotar el litio, que ya es propiedad de la nación. En materia cultural, con un nuevo enfoque que consiste básicamente en atender primero a las comunidades originarias, por eso se están aplicando planes de justicia en todos los pueblos indígenas del país. No podemos estar venerando a los indígenas que construyeron los grandes palacios, los centros arqueológicos bellísimos y despreciar y no atender a los indígenas de la actualidad, que son la verdad más íntima, más profunda de nuestro país. Por eso existen estos planes integrales de apoyo a las etnias, a las culturas indígenas del país. Continuamos rescatando y conservando también las zonas arqueológicas, así como recuperando piezas robadas o trasladadas al extranjero, piezas muy importantes que se han recuperado. Agradecemos a gobiernos de otros países que nos han entregado estas piezas, al gobierno de Italia, que su policía, los carabineros, van a las subastas y si son piezas robadas, las recuperan y nos las mandan los carabineros de Italia. Y el gobierno de Estados Unidos acaba de hacer lo mismo, y aquí está el embajador y lo agradecemos, con una pieza olmeca de 1500 años antes de Cristo, que ya se está exhibiendo en Morelos, muy cerca del sitio donde fue encontrada. Esto lo seguimos llevando a cabo. También se están rescatando documentos históricos, archivos, bibliotecas. Está en construcción en el centro de la Ciudad de México el edificio que será la sede del importante Archivo Agrario Nacional. Imaginemos lo que hay en el Archivo Agrario de la Nación. Es el segundo archivo más importante de México y de los más importantes del mundo. La labor editorial continúa su marcha. El Fondo de Cultura Económica ha editado e impreso 15.114.000 libros. Y también agradezco a quienes organizan y llevan a cabo los fandangos por la lectura en todo el país, incluida a mi compañera y esposa Beatriz.
Hemos declarado reservas naturales en un total de 132 mil hectáreas y están en proceso 4 millones de hectáreas más. También hemos fomentado el deporte, apoyando con becas a nuestros atletas, creando escuelas y construyendo instalaciones deportivas. Hasta ahora se han terminado 292 canchas de básquetbol y voleibol, 10 gimnasios de box, 163 canchas de fútbol, 67 campos de béisbol, 24 pistas de atletismo y 11 albercas. Se han mejorado colonias y pueblos con la construcción y reparación de 3.196.312 viviendas y departamentos, así como parques, mercados, malecones y otras obras urbanas en municipios del norte, centro y sur del país. Ya llevamos el 95% en la rehabilitación de 62.971 viviendas, centros de salud, escuelas, edificios y templos afectados por los sismos de 2017 y 2018, con una inversión de 15.826 millones de pesos. La antigua residencia oficial de Los Pinos se ha integrado al Bosque de Chapultepec, que ahora, con los terrenos donados por la Secretaría de la Defensa, llega hasta el antiguo pueblo de Santa Fe, fundado por Tata Vasco de Quiroga. En esta extensa superficie de 800 hectáreas hay espacio suficiente para el disfrute de la naturaleza, la recreación de la historia, la cultura, el arte y las prácticas de diversos deportes. Lo mismo estamos haciendo con el rescate de tierras y el emblemático lago de Texcoco. Ya pueden. Ya pueden conectarse a internet para el bienestar. 111.548 comunidades. 111.548 comunidades ya pueden conectarse a internet y se cuenta con una cobertura total, incluyendo a todas las empresas, sobre todo a las empresas privadas, a todos los operadores, ya reciben este servicio 118 millones de habitantes, o ya pueden conectarse, 118 millones de habitantes. Estamos instalando fibra óptica y levantando 12.600 antenas en todo el territorio nacional y lograr la meta de que en marzo del año próximo el internet esté al alcance del 94% de los mexicanos. Nunca hemos dejado de apoyar a damnificados por inundaciones, derrumbes, incendios o cualquier otro fenómeno natural o tragedia. Aquí quiero agradecer el apoyo que siempre hemos recibido, tanto del Plan DN3 de la Secretaría de Defensa Nacional como del Plan Marina de la Secretaría de Marina. También agradecer a muchos trabajadores, en especial a los trabajadores electricistas. Saben que son de los mejores del mundo. Enfrente a un huracán, y eso hay que tenerlo presente, y en 2, 3, cuando mucho, 5 días se restablece el servicio. No se podría, esta es una enseñanza mayor, rescatar a México sin los trabajadores, sean electricistas, sean petroleros,
sean médicos, sean maestros, los trabajadores en general. Por eso, siempre nuestra admiración y respeto. La política de cero corrupción y de austeridad republicana nos ha permitido realizar muchas obras sin recurrir a deuda o a las llamadas asociaciones público-privadas que permiten negocios particulares, pero a costilla del erario. Ahora, sin esas operaciones, están concluidos o en proceso de construcción 53 caminos rurales con 1.752 kilómetros y 416 caminos artesanales con una extensión de 4.175 kilómetros, construidos con las manos de mujeres y hombres de las comunidades y de los pueblos del México profundo. Hemos construido y estamos por terminar, sin cobrar al usuario, que antes así se hacía, estamos por terminar carreteras libres de peaje que suman 1.044 kilómetros. Desde el año pasado se inauguró el Magno Aeropuerto Felipe Ángeles. Rehabilitamos el de Chetumal, el de Tuxtla Gutiérrez. Se da mantenimiento permanente al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Estamos construyendo el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo, que va a llevar el nombre de Felipe Carrillo Puerto. Estamos por iniciar la operación de ese bellísimo aeropuerto para finales de este año. Vamos a inaugurar también en diciembre el Tren Maya. Saben, son 20 estaciones y 14 paraderos. Se comunicarán pueblos, se transportarán con rapidez y seguridad a pasajeros y a turistas nacionales y del extranjero por 5 estados del sureste. Van a poder visitar una mística, bella región de playa, selva tropical, flora, fauna nativa y majestuosas ciudades del México antiguo, tanto prehispánicas como esta bella ciudad colonial de Campeche. Hoy por hoy, esta obra de 1.554 kilómetros es la más importante que se esté construyendo en el mundo, esta obra. Su importancia no solo tiene que ver con la ingeniería civil, ferroviaria, también con su dimensión económica, ecológica, turística y cultural. Aquí quiero agradecer a las empresas que están trabajando en la construcción del Tren Maya. Porque han cumplido, están haciendo un trabajo de muy buena calidad y es un orgullo que se vuelva a poner en alto la ingeniería civil de México, como lo fue en otros tiempos. También estamos rehabilitando las líneas férreas de Palenque a Coatzacoalcos, de este puerto, es decir, de Coatzacoalcos a Salina Cruz y de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en límites con Guatemala. Se están modernizando los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca, Puerto Chiapas y
el puerto de Guaymas, en Sonora. En el Istmo ya se licitaron 5 parques industriales de 300 hectáreas cada uno y en noviembre serán subastados 5 más con facilidades fiscales y suministro asegurado de agua, luz y gas para la instalación de empresas y creación de empleos. Es un timbre de orgullo poder decir que regresarán los trenes de pasajeros. Porque son estos trenes, más los de Jalisco, que aquí está su gobernador, el nuevo tren en Nuevo León, aquí está el gobernador Alfredo del Mazo, vamos ya a inaugurar el tren, la primera etapa del tren Toluca-Ciudad de México, ya se le puso nombre, ya se le bautizó, porque ahí está el Cerro de las Cruces, donde Hidalgo tomó una decisión histórica, porque tenía ahí la Ciudad de México para tomarla. Tenía muchos elementos, mucho pueblo, era casi consumar la independencia, pero era un humanista y pensó que iban a haber muchos muertos y no tomó la decisión. Y por eso se alargó la consumación de la independencia. A él sí no le perdonaron nada, porque lo fusilaron poco después en Chihuahua y le cortaron la cabeza, y como él había propuesto la abolición de la esclavitud en escarmiento, la cabeza de Hidalgo la exhibieron 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Por este cura rebelde, que es el padre de nuestra patria, el tren Toluca, Ciudad de México, se va a llamar El Insurgente. Ya detuvimos la caída de 15 años consecutivos en la industria del petróleo. A fines de 2018, solo se extraía 1.700.000 barriles diarios, y de haber continuado esa tendencia estaríamos importando petróleo crudo. Ahora producimos 1.900.000 barriles diarios. Se logró rescatar la actividad petrolera en lo relacionado con la producción de petróleo crudo. Las 6 refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 70.000 millones de pesos. Por ello ha aumentado su producción de 38 a 60%. La refinería Deer Park, que compramos en Houston, ya se pagó y procesa 340.000 barriles diarios. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año esta refinería estará produciendo un promedio de 290.000 barriles diarios de gasolinas. También en diciembre estará terminada la planta coquizadora de Tula y en julio del año próximo la de Salina Cruz. ¿Verdad, Guadalupe? Ambas con una inversión de 6.500 millones de dólares y con una capacidad de convertir combustóleo
en 160 mil barriles diarios de combustibles, gasolinas, sobre todo de más calidad y menos contaminantes. En 2018 importamos 900 mil barriles diarios de gasolinas. 900 mil barriles diarios compramos en el 2018, en promedio, lo que significaba el 80% del consumo nacional cuando llegamos al gobierno. A finales de este año vamos a estar importando solo 250 mil barriles, lo que representa el 20% del consumo nacional. El plan es que el año próximo no compremos gasolinas ni diésel en el extranjero y que se procese aquí todo el petróleo crudo para darle valor agregado a nuestra materia prima, mantener precios bajos de combustibles en beneficio de los consumidores, como lo hemos cumplido, porque no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, ni de la luz, ni han aumentado los impuestos, ni se han creado impuestos nuevos. Informo también, ya estoy terminando, informo también que el programa de ampliación de la Comisión Federal de Electricidad incluye la construcción de 12 plantas de ciclo combinado. Dos nuevas plantas de ciclo combinado se están construyendo en la península de Yucatán y las vamos a inaugurar el año próximo, ¿verdad, licenciado Bartlett? Ya inauguramos una primera etapa de una central solar y la modernización está en proceso de 20 hidroeléctricas que están cambiando turbinas, equipos, con una inversión de 9,500 millones de dólares. Además, compramos en 6,000 millones de dólares 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola, con lo cual se llevó a cabo una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Esto nos permitirá asegurar que el año próximo la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública que las autoridades anteriores estaban empeñadas en destruir, va a quedar con una capacidad de generación de energía eléctrica del 60% del total del consumo nacional, garantizando este servicio a todos los hogares de México, sin que ello signifique un incremento en términos reales en las tarifas de luz. Aquí agrego que en respuesta a la solicitud que nos hizo llegar la gobernadora Laida Sansores San Román, pero te pones de pie, te pones de pie. Por la solicitud, por la solicitud que nos hizo la gobernadora Laida, se modernizará con plantas de gas la central eléctrica de Campeche y se aplicará una tarifa baja a los consumidores, como sucede en otros estados muy calurosos del país.
En materia de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia, aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24%, el homicidio en 17%, el robo en 26%, el feminicidio en 29%, el robo de vehículo en 44% y el secuestro en 80%. La Guardia Nacional, esta nueva institución que acaba de cumplir 4 años, cuenta ya con 128 mil elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública, siempre con la guía de la Secretaría de la Defensa Nacional. Agradezco al general secretario Sandoval y al almirante Ojeda por su apoyo. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no solo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos e instalaciones de Pemex, en la construcción de 2.564 sucursales del Banco del Bienestar, en la edificación de hospitales, distribución y aplicación de vacunas, en la entrega de libros de texto, en la construcción de 320 cuarteles, en la construcción de acueductos, canales y un distrito de riego en Nayarit. Nos han ayudado mucho tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa en la limpieza de playas. En el caso de Quintana Roo, la Secretaría de Marina nos ha ayudado a tener limpias las playas de Sargazo. Esa es una labor que reconocemos mucho porque el turismo es una actividad muy importante para Quintana Roo y para todo México. Y siguen siendo playas bellas y limpias. Nos ayudan también los de la Secretaría de Marina en el desasolve de ríos. Nos están ayudando tanto Marina como la Secretaría de la Defensa en la creación de parques ecológicos, en la construcción de hoteles, muelles, en la construcción de vías férreas para el Tren Maya y para el ferrocarril del Istmo y del Sureste, así como en la próxima operación de la línea aérea, que es todo un acontecimiento. A partir de el mes de noviembre va a volver a volar Mexicana de Aviación. En fin, en vez de militarizar al país como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, servidores públicos ejemplares, trabajadores leales y patriotas. Lo mismo puedo decir de los integrantes, mujeres, hombres del gabinete, de todas las instituciones del gobierno, lo que tiene que ver con el poder ejecutivo. Me ayudan mucho, 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 quienes están aquí y muchos otros que no pudieron venir. Son miles de mujeres y hombres que me ayudan en la compleja, pero gratificante, humana tarea
de gobernar en beneficio del pueblo. Aprovecho también para expresar que, a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres. A veces no les gusta que yo diga esto, pero para que no se repita, para que nunca más se use la fuerza bruta para enfrentar problemas sociales. Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado. Amigas y amigos, en este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Además, hemos reafirmado nuestra hipótesis principal de que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social. Siempre lo he dicho, en las ciencias sociales se enseña de que la desigualdad se produce porque el burgués, el dueño de los medios de producción, se queda con las ganancias, con la plusvalía, explotando al trabajador, al proletario. Esa es la esencia de la explicación del por qué la acumulación de la riqueza. Pero eso no aplica del todo en nuestro país, porque aquí, lamentablemente, la desigualdad se produjo porque imperó durante mucho tiempo la corrupción. Nosotros tenemos que aprender bien esa lección. La corrupción no es una pandemia, es una peste, y se necesita acabarla, desterrarla, porque de eso depende el bienestar, la tranquilidad, la paz en nuestro país y de nuestro pueblo. Eso es lo que estamos demostrando. Además, hemos también considerado relevante que se convirtió en una realidad nuestro sueño. Entre todos y desde abajo hemos logrado reducir la pobreza. Y la desigualdad, se redujo la pobreza y la desigualdad, algo que no ocurría en México desde hacía décadas. Tanto la información dada a conocer por el INEGI como la del Coneval coinciden en que de 2018 a 2022 la reducción de la tasa de pobreza fue de 5.6%, al pasar de 41.9 a 36.3. Esa fue la reducción en pobreza. Esto significa que, a pesar de la caída de la economía por la pandemia y a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, que produjo inestabilidad económica, financiera en el mundo, sobre todo inflación,
las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que salieran de la pobreza 5 millones de personas, pero además en los 4 años de 2018 a 2022 la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Ahora bien, si comparamos la desigualdad de ingresos por persona entre el año 2010, en que gobernaba Calderón, y el 2022, esta se redujo de 36 a 17 veces. Es decir, se redujo la mitad. También quiero subrayar que aun cuando de 2018 a 2022 se redujeron la pobreza y la desigualdad en prácticamente todas las entidades de la República, los más beneficiados han sido los estados del sur y del sureste. Chiapas, por ejemplo, ocupó el primer lugar en el país en cuanto a disminución de la pobreza, con 10.6%. En Tabasco se redujo en 9.9%, en Hidalgo en 8.9%, en Veracruz en 8.5%, en Guerrero en 7.5%, en Oaxaca se redujo la pobreza en 5.9%, en Yucatán en 5.2%, en Puebla en 4%, en Campeche en 3.9% y en Quintana Roo en 3.2%. Además de otros factores como el incremento salarial y el aumento de las remesas, en estos estados con mayor marginación mejoraron de manera deliberada las condiciones de vida y de trabajo porque además recibieron más recursos del presupuesto mediante los programas de bienestar y al mismo tiempo han sido los más beneficiados por la inversión pública nacional que pasó de 500 mil millones de pesos en 2018 a 1 billón de pesos en este año de 2023, es decir, el doble de lo que se invirtió en el 2018. Quiero aclarar también que el que haya bajado la pobreza y la desigualdad no quiere decir que le fue mal a los de arriba. También empresarios, incluso banqueros, han obtenido ganancias razonables, lícitas, y esto es importante también que se sepa. La mayoría de las empresas y a todos los bancos les ha ido muy bien. Han obtenido en algunos casos utilidades históricas. Por eso confirmo de que nosotros hemos proclamado lo siguiente: arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios.
Y también, ¿por qué el desarrollo del sureste? Porque era justo y necesario. Mucho tiempo de abandono del sureste. Era un crecimiento desequilibrado. Crecía el norte a tasas anuales del 4%, el centro a 2% anual y el sureste cero. Y por décadas muchos estados bajo cero. Es decir, había decrecimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Destinando más inversión pública al sur, sureste, equilibrando. Queremos que le vaya bien a quienes viven en el norte, que lo merecen, que le vaya muy bien a los que viven en el centro del país y también que haya justicia y les vaya bien a los que viven en el sur y en el sureste de México. En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con la misma estrategia, atendiendo a todas, a todos, respetando a todas, a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y a los más necesitados. Porque se debe de internalizar bien lo que significa nuestro lema, el principio de que por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres. Seguiremos caminando, seguiremos caminando hacia los sublimes ideales de la democracia verdadera, la justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad y la soberanía. Nada de corrupción, nada de extravagancias, nada, cero autoritarismo, nada de clasismo, nada de racismo, nada de discriminación. Democracia sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no, justicia y fraternidad sí, pobreza y desigualdad no. ¡Que viva Campeche! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional.
El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.